Hola, bueno, hoy os traigo el vídeo de los avances del Smashbook Rosa, que como sabéis es el que uso para mis textos. Os puse una foto en Instagram preguntando si queríais ver avances de este Smash, porque no he enseñado nada todavía, solo os mostré la portada y ya está. Y me dijisteis muchísimas, de verdad muchísimas, me dijisteis que sí. Entonces, pues voy a haceros el vídeo, espero que os guste. He hecho algunas páginas que os voy a mostrar, pero bueno, no son muchas, pero ya sería pues para tener un avance un poco largo, para que no sea el vídeo muy cortito. Así que bueno, vamos a empezar por la portada, que como veréis, el Smash Rosa tiene este dibujo que es como de unas flores y yo todo lo reseguí, lo delineé con rotulador rosa de punta fina que usé de los que os enseñé de Statler nuevos. Luego aquí lo que le puse fue esta cintita de aquí, que como veréis es como de dos colores. Y aquí puse Poetry con estas letras de como de cardstock, de chipboard, que son negras con unas letritas blancas. Y aquí unas llavecitas que son de las que os enseñé en las compras, que me las había regalado mi madre. Entonces vamos a empezar por la parte de dentro ya, que como veréis, esta parte de aquí es de las que más me gusta, porque esta idea la cogí de Dani, que bueno, como sabréis, en cada Smash viene como este papel, que es como papel vegetal, que es muy transparente y venía con el texto del Smashbook como siempre, y yo por detrás lo que hice fue coger y pegar hojas de libro, de un libro que no me gustó nada. Y lo pegué y pegué como tres hojas y quedó así. Y luego aquí le puse pues algunas de las llaves que son más grandes, corazoncitos y ya, todo son eso. Y luego por aquí pegué esta tira que son como una tira de perlitas así toda seguida. Y luego aquí puse esto, que es un papel decorado, el cual entinté por los bordes, como veréis. Y le puse cosas que tenía por ahí, es decir, cosas que quería aprovechar y que no quería tirar porque eran restos de pues un trocito de este encaje, luego unos die-cuts como este que es como de plástico, no es de papel, es de plástico, que es de Amy Tangerine, luego este que pone Hello, que es como con foil, una mariposita y aquí una blonda. Y luego pues imprimí unas fotos y entre ellas imprimí esta que me gustó mucho, que es la que tengo puesta en mi Instagram. Y pues la quería colocar como así y pegarla por aquí. No sé, ya veré cómo lo coloco, pero bueno, de momento la dejo aquí puesta porque ya lo haré en un futuro. Y luego esta es la cartulina que trae el Smashbook, que en este Smashbook no se la he quitado. Es el único que no he quitado estas cartulinas de un solo color, pero porque la verdad de momento no me han molestado. Pero bueno, a lo mejor en un futuro se lo quito. Y bueno, como sabréis, el estilo rosa es este que están así como de flores, de pastelitos, bueno, así como muy elegante, no sé cómo decirlo. Y de momento lo que he ido haciendo, pues por ejemplo en esta página, que el fondo es así como muy blanco y negro, pues he pegado esta imagen, que esta imagen es de una revista que me gustó mucho, que es como el mar, así como una ola chocando contra supongo las montañas, y como que queda esta forma, y lo pegué como en un papel decorado para que no quede así todo en blanco y negro, porque si no, no destacaría mucho. Y pues supongo que en esta parte de aquí será donde escriba mi texto. Y luego por aquí pues tengo varias páginas que no he hecho, y la primera página que sí hice fue esta de aquí, que esta la hice pues hace un par de días o así me parece, que es esta de aquí, que solo es una página. Y en esta la verdad es que es un poco caótica esta página, porque habla de la educación de los niños de hoy en día, que ha cambiado mucho. Yo, bueno, no soy una experta en niños, pero me voy fijando en cosas, y como sabréis, trabajo con niños, entonces cada día veo cosas. Entonces, pues bueno, es como una página así de reflexión de que quiero soltar lo que siento y ya está. Entonces, pues esta página era así, con el fondo como de cuadritos. Entonces, lo que hice fue poner un sello, que es uno de los sellos que os enseñé en el vídeo de compras pasadas, que es como de una reja que está así todo entrelazado. Y lo estampé con tinta azul distress para que no quedase tan marcado, quedaba así como muy difuminado. Y lo fui haciendo por toda la página y luego escribí mi texto, el cual pues fui escribiendo y luego por debajo hacía la línea, también con el rotulador porque no se veía muy bien.
aquí puse como varias veces la fecha, en plan, entinté el sello y puse como varias veces el sello, y luego como que lo rodeé en algunas partes, lo rodeé lo que es la fecha, y aquí arriba también puse la fecha porque me quedaba un hueco. Y esta imagen de aquí, que es como una silueta con un traje y así, esto es de una revista que en realidad es de la revista El País, que es, en España lo venden. Y no sé, porque me he aficionado a buscar muchas imágenes en esas revistas del país, porque trae cosas muy chulas y muy bonitas para poner en proyectos así. Y luego la siguiente página sería esta, que bueno, son dos textos, que este es uno que no tiene nada que ver con este, pero bueno. En esta página, por ejemplo, lo que hice fue como pintar el fondo con lápiz de color como rosita, y pues fui escribiendo todo, era también una página cuadriculada, fui escribiendo todo el texto, puse pues algunas pegatinas aquí en huecos que me sobraban, aquí puse la fecha, que esta es de junio, y luego en este sobrecito de aquí puse esta tarjeta que es como la continuación del texto, que no me cabía, y el sobre es como este papel, es un sobre que está reciclado, por eso está así un poco arrugado. Y entonces aquí abajo puse la decoración, que puse una blonda de corazón, unos corazones troquelados de foamy con purpurina rosa, aquí un die cut de corazón y aquí unas pegatinas, y todo el borde de la página está con las mismas perlitas de antes que os he enseñado. Y luego está esta otra página, de la cual tenía, el diseño de la página tenía como esta parte que es así, esta etiqueta como, bueno, no sé, esta nota aquí de color como beige, y yo aproveché y le pegué este recorte que también es de una revista, y lo pegué justo así al borde como si fuese que estuviese dentro de la nota esta que os comento. Entonces tiene algunos washis, un poquito de cinta, unos corazoncitos también, y luego pues todo el texto, que en este caso lo que hice fue el fondo lo dejé limpio, pero el texto lo fui subrayando con rotulador rosita, y el texto está en negro. Y luego aquí está la fecha, que esta es de junio también, estas dos son de junio, y luego aquí unos corazones que son como holográficos, y luego todo el borde es esta cinta, bueno, este encaje de aquí, que también lo visteis en las compras. Y luego la última página es esta, bueno, aquí también hay una fotografía de estas también, que aquí escribiré otra cosita. Y luego esta es la última página que hice, que esta fue la primera que hice, que es la que más me gustó, porque no sé, es como que está muy completa y tiene muchas cosas. Y esta habla un poco de, bueno, de cuando falleció mi abuela, que fue el año pasado, pues tuve una época como muy de reflexión de la muerte y así, porque nunca me había pasado nada de que se me muriese un familiar. Entonces como fue como, no sé, algo como un impacto que tuve que superar pues poco a poco, obviamente, y estuve mucho tiempo escribiendo sobre eso porque estaba muy afectada, la verdad. Y de ahí salió este super texto que, como veréis, es enorme, y además que está escrito como una línea en negro y una en rosa, una en negro y una en rosa, y es larguísimo el texto. Entonces, bueno, como veréis, aquí arriba, tanto aquí como aquí, le puse esta cinta, que es igual que esta blanca, pero como en color beige. Y luego todo el borde, no sé si se nota mucho, pero está como rascado con las tijeras. Y aquí tiene unas perlitas que van como llenando los huecos. Aquí también hay algunas. Y como que van llenando los huecos, aquí abajo fue donde le puse pues como este recorte de revista, que es como de unas personas sentadas en una mesa. Luego aquí como una estrellita, aquí puse thankful. Y aquí puse esta máscara, que la corté a la mitad para poder ponerla. ¿Y qué más? Y aquí puse como washi tape y pone remember this también. Y aquí pues esta foto, que también está sacada de una revista igual. Y no sé, la puse porque me recordó un poco a donde vivía mi abuela. Y unos corazones y unos die cuts también. Y la verdad es que ya no he hecho nada más. No hay ninguna otra página hecha, la verdad, porque no he tenido más textos que plasmar. Pero bueno,
quería mostraros lo que tenía hecho para que ya no hayan más dudas y para que veáis cómo lo hago yo. No tengo una manera determinada para decorar las páginas. Primero yo lo que hago es pegar los elementos, en plan, si quiero pegar alguna fotografía, algún recorte de revista, y luego empiezo a escribir, porque así puedo determinar más o menos si tengo que hacer la letra más pequeña o más grande o cosas así. Pero por lo demás la verdad es que no tengo ninguna manera en concreto de decorar, cada día puedo decorarlo de una manera diferente y la verdad es que eso está muy bien porque vas viendo según el día pues cómo te sientes y cuántas ganas tienes tú de escribir o de decorar o cosas así. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si tienes alguna duda me la puedes dejar en un comentario sin problema y pronto también os traeré el avance del Smashbook morado, que es el que se acerca de mí, que también de ese sí que he hecho muchísimas páginas y os las quiero enseñar ya porque si no va a ser un vídeo súper largo. Intentaré también grabar tutorial de esas páginas, pero la verdad es que a veces no tengo fotos y tardo mucho en grabar un tutorial. Pero bueno, espero que me perdonéis por eso. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!